porque ya se encuentra con nosotros la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Buenos días, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, ministra, bienvenida. Gracias. Bueno, se extendió el vale digital, esto hasta el día 30 de septiembre, o más bien el plazo para la acreditación del mismo. Ministra, para que nos explique a todas aquellas personas que recientemente habían señalado que no les había llegado el vale digital, ¿qué tienen que hacer todas estas personas ahora que se da este anuncio de la extensión de la acreditación? Bueno, primero felicitar a la gran cantidad de panameños y panameñas que son beneficiarios del vale digital que cumplieron con su corresponsabilidad del mes de agosto. Aquellos beneficiarios del vale digital que en el mes de agosto no cumplieron con su actividad y que no tengan otra exclusión, tienen la oportunidad de realizar esta actividad hasta el 30 de septiembre, ya que extendimos el plazo de acreditación del vale digital hasta el 30 de septiembre para que ellos puedan lograr hacer su actividad y poder recibir el pago. Es decir, tienen que ir a la página de Ester, a la página de Lufaru para poder completar todo lo que tienen que hacer dentro de esta página, en las clases virtuales que tienen que dar o actualizar sus datos en la página de Panamá Solidario. Exactamente, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer esta persona que recientemente no pudo obtener el vale digital por alguna u otra situación? Debe ingresar en la página de vale.panamasolidario.gob.pa, que es la página donde ellos validan y verifican su saldo, para ahí encontrarán detalles de las actividades que deben realizar. En esta oportunidad, los que quedaron pendientes de realizar su actividad del mes de agosto van a estar realizando entonces curso virtual del INADE para poder cumplir con la corresponsabilidad. Pero es importante recalcar que los que deben realizar la actividad de agosto que les quedó pendiente, pero también tienen que realizar la actividad de septiembre. Deben cumplir con las dos corresponsabilidades para poder seguir siendo beneficiarios del vale digital. Ahora, ministra, hay una situación. Hay personas que se acreditaron o llenaron el formulario para que en este mes le corresponda realizar ese curso o esa capacitación. Y el mes pasado tenían el trabajo social. Es decir, le toca hacer el trabajo social y la capacitación para obtener esa acreditación este mes. En ambos casos, los que habían decidido curso virtual del INADE o de Servicio Social Comunitario, cuando entren a la plataforma van a encontrar un link hacia el curso virtual del INADE. ¿Qué ocurre con aquellas personas que por algún u otro motivo no pudieron realizar o completar este curso? Ahora quieren actualizar sus datos para el próximo mes, sin embargo, no le aparece habilitado para poder inscribirse en el curso. Si se basaron en la exclusión de por no haber cumplido su corresponsabilidad, ellos van a poder ingresar en la plataforma de vale.panamasolidario.gob.pa, donde les va a salir la corresponsabilidad que tienen que realizar. Pero también puede ser que si no les sale es porque sí tienen otra exclusión de acuerdo al decreto. Pero los que tienen el beneficio que no cumplieron con la corresponsabilidad del mes de agosto, y que vale aclarar que es la minoría de los beneficiarios del vale digital, extendimos el plazo hasta el 30 de septiembre para que la puedan realizar. Ellos, los beneficiarios, saben la página donde verifican el saldo, en esa página le va a salir la corresponsabilidad que tienen que realizar y los links correspondientes. Pero, ministra, me están escribiendo por acá, estoy ingresando mi número de cédula más mi número de PIN y no me permite ninguna entrada. ¿Qué está sucediendo con esta persona? Bueno, a esa persona en específico le sugiero llamar a la línea 311, y también se ha habilitado un correo electrónico que es info@311panamá.gob.pa.
para poder ver su caso en particular. Además, también, ministra, hay personas que dicen, a mí no me llamaron para realizar mi trabajo social. Otras que dicen, lo hice y no aparezco. ¿Cómo se va a verificar si lo logró hacer o no? Bueno, dos temas. Uno, no se llama a la persona. El sistema y la solicitud de que asista al servicio social comunitario o al curso virtual del INADE se hace a través de o correo electrónico o en la misma plataforma donde ellos verifican su saldo. En el caso del servicio social comunitario, nosotros podemos verificar si la persona realizó o no ese servicio social comunitario, porque cuando lo verificamos sale a dónde se le asignó o no, a dónde se le asignó y por qué no asistió. Tenemos el coordinador de ese servicio social comunitario, que es el que entrega las listas y que de manera automática en el sistema se le acredita a la persona, el vale digital. Llamar al 311 dicen acá que es una odisea. Por eso la opción más fácil es escribir un correo electrónico a info@311panamá.gob.pa. ¿Qué cantidad de personas, ministra, no cumplió con el desarrollo de sus actividades y que ahora mismo serán beneficiados para esta exención? Aproximadamente un 10% de los beneficiarios del Vale Digital fueron los que no cumplieron. Por eso es importante felicitar a la mayoría de los beneficiarios del Vale Digital que asistieron tanto a los cursos virtuales del INADE como a la corresponsabilidad del servicio social comunitario, que ha permitido que muchos panameños y panameñas no solo reciban su vale digital del Plan Panamá Solidario, sino que también forman parte de la solución de los problemas de su comunidad. Ministra, si alguien queda o fue despedido en estas fechas, ¿puede entrar para ser beneficiario de este programa? Nosotros en el Plan Panamá Solidario en este momento estamos solamente con los beneficiarios actuales del Vale Digital. En el caso de personas en vulnerabilidad, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social siempre con las puertas abiertas para atender casos especiales y sociales, pero también esa opción de una persona que fue despedida, el Ministerio de Trabajo en este momento tiene una bolsa de trabajo que también le pudiera dar esa oportunidad de empleo. Ahora, ministra, para aclarar, porque hay muchos rumores y usted sabe que a través de las redes sociales la información falsa se hace realidad. Y es que a los beneficiarios, por ejemplo, del programa 120 a los 65, están diciendo que tienen que ir a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social para acreditar y confirmar que ya se aplicaron las dos vacunas para seguir recibiendo este beneficio. ¿Esto es cierto o es falso? Perdón, que no escuché. Ok, que tiene que ir a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social con su tarjeta de vacunación porque tienen que haber completado el esquema de vacunación. ¿Esto es cierto o es falso para aclararle a los beneficiarios de este programa? Bueno, como los programas de transferencia monetaria condicionada son programas que conllevan una corresponsabilidad, una condición. Y en estos programas en específico tienen condiciones de educación y de salud. Sí deben estar vacunados para recibir su pago. Sin embargo, no estamos solicitándoles que se acerquen al Ministerio de Desarrollo Social con su tarjeta de vacunación, porque los pagos que fueron realizados ya en áreas de difícil acceso, que son los presenciales, ya fueron realizados y se pagó a todo el personal, a todos los beneficiarios. Y en el caso de los que cobran por tarjeta clave social, estos beneficiarios se hace de manera automática y electrónica con nuestros sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Salud. Importante la aclaración, ministra, que nos hace sobre ese tema porque habíamos recibido muchas llamadas sobre esa situación. Además, lo que sí tienen que estar es, como usted dice, esa corresponsabilidad que tienen de ir a su médico, comprar los medicamentos y todo lo demás, que son parte de los requisitos para seguir siendo beneficiario de estos programas.
de transferencia monetaria. Y en el caso de los beneficiarios de 120 a los 65, que son la mayor parte de los beneficiarios de los programas de transferencia monetaria condicionada, son las edades de más riesgo para el coronavirus. Por ende, invitamos a esta población que, si no se ha vacunado, que asista a la vacunación masiva que está realizando el gobierno nacional a nivel nacional. Ministra, para finalizar, hasta diciembre se otorgará este beneficio del Vale Digital, pero ¿existe la posibilidad que para el año 2022 se siga ofreciendo este beneficio a la población panameña? Sí, nosotros estamos analizando socioeconómicamente y viendo que Panamá está creciendo. Sin embargo, sabemos que puede ser que alguna gente siga necesitándolo, y eso ya será una decisión del señor presidente y de la comisión interministerial, si continúa el programa como tal o puede estar modificado para seguir apoyando a los más vulnerables afectados por la COVID-19. El Plan Panamá Solidario ha beneficiado a más de 1.700.000 panameños y panameñas, y también ha permitido mantener el porcentaje de personas en situación de hambre, mientras en otros países ha crecido el hambre. En Panamá se mantuvo gracias a programas como Panamá Solidario, el Plan Colmena, Hambre Cero y demás que realiza el gobierno nacional para dar ese apoyo y alivio, llevar ese alivio social en Panamá. Bien, se analiza entonces la posibilidad de extender este beneficio del Vale Digital para el 2022. Mientras tanto, aquellas personas tienen hasta el 30 de septiembre para poder actualizar todos sus datos, también realizar sus cursos y finalizar todo lo que tengan que hacer en ambas plataformas. Gracias, ministra María Inés Castillo, por estar con nosotros la mañana de hoy. Gracias.